gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, dijo que la crisis económica que vive el país no se acaba cerrando la frontera colombo-venezolana. Expresó que, por el contrario, esa medida traerá más pobreza para los habitantes que viven en la zona fronteriza. Criticó las políticas que implementa el gobierno para intentar dar salida a los problemas que enfrenta el país. Por otra parte, aseguró que la escasez, el aumento de precios y la alta inflación se pueden resolver produciendo más. Aseguró que la diferencia entre los precios controlados y los precios de mercado pueden llegar hasta 450%.